tardes. Mi nombre es, yo soy la doctora Blanco Poole, jefa del servicio de neonatología del Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. Bienvenidos a esta charla que vamos a comenzar en un ratito, que es sobre cuidados neonatales y vamos a charlar un poco acerca de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. En realidad vamos a dar unos conceptos básicos sobre esto último y es importante que sepan que el link va a estar en el copy de Face, el link de las maniobras de reanimación cardiopulmonar y en la bio de Instagram. Bueno, primero yo creo que para toda la familia no hay momento más trascendental que la llegada de un bebé. Eso trae aparejado un montón de situaciones, un cambio en el núcleo familiar, un cambio en las conductas habituales y algunas veces temores difíciles de responder o de resolver fácilmente y sobre todo en los primeros 2 o 3 días de vida. Desde el sanatorio nosotros implementamos algunas, a ver, cómo podría decir, algunas medidas o algunas charlas que damos a los papás en conjunto con enfermería, previo al alta de su bebé, que generalmente es a las 24 horas después de haber sido un parto normal o a las 48 horas después de la cesárea. Ahí tratamos de evacuar las dudas más frecuentes, pero siempre quedan dudas en el tintero, digamos, o que no se notan y que van apareciendo con el paso de los días en casa, la primera semana sobre todo. Entonces ahí es donde cuando nos vamos de alta con el bebé llegamos y tenemos un montón de dudas sobre lo más básico que es la alimentación, el baño, la higiene del bebé. Y la pregunta más importante que se hacen los padres es, ¿estaré haciendo bien lo que debo hacer, digamos? Si este instinto de padre sirve para darme cuenta que estoy haciendo las cosas bien. Bueno. Un poco esto se basa sobre todo en la educación a la familia, la educación familiar que uno trata de tener previo al nacimiento del bebé o inmediatamente en las horas siguientes del nacimiento del bebé, es la clave para que los papás puedan irse con algo de seguridad a casa. Por eso también les entregamos unos cuadernillos en donde hay algunas, están la mayoría de las informaciones básicas o las preguntas más frecuentes que los papás pueden tener cuando llegan a casa. Igualmente, ahora vamos a charlar un par de cosas como para que estemos atentos para promover el cuidado de la salud de estos bebitos recién nacidos, que tan importante es y que, como dije anteriormente, tanto miedo pueden suscitar. Primero, uno de los ítems más importantes que vamos a hablar, esto que decía yo de promover la salud del bebé, tiene que ver muchas veces con los cuidados cotidianos o diarios que presentamos en el hogar. Lo primero que se presenta como duda es cómo voy a alimentar o cómo estoy alimentando a mi bebé. Esa es la pregunta sumamente la más frecuente que se hace en mi consultorio. Y ahí vemos muchas, muchas cosas que infieren en esto de la alimentación del bebé. Lo que cuentan la abuela, la tía, la vecina, la suegra o bueno, generalmente los participantes de la familia. Pero la verdad es que la indicación número uno es la lactancia materna. Siempre es lo más importante con respecto a la alimentación del bebé, saber que la lactancia materna brinda absolutamente todos los beneficios de una buena nutrición, más allá de lo que significa el apego con el bebé, el apego del bebé hacia la mamá y este vínculo que se forma que es tan importante. Entonces, lactancia materna sobre todo es la indicación número uno. Hay situaciones puntuales como pueden ser enfermedades maternas o que el pediatra en los sucesivos controles vea que no hay un buen aumento de peso en el bebé y demás. Ahí ya puede ser indicado algún suplemento o a veces por la negativa de la madre a dar de mamar. Los suplementos de leche a los bebés menores de 1 año, sobre todo el bebé de menos de 1 mes, no deben ser derivados de vaca, son fórmulas especiales que están destinadas para esta edad particular del bebé. Es decir, no tratemos de evitar dar té de cualquier tipo, leche de vaca diluida con té,
Y usemos en lo posible las fórmulas que recomienda el pediatra, ¿sí? Pero insisto, la lactancia materna es lo principal y hay que hacer un fuerte hincapié antes del nacimiento del bebé con respecto a cómo se puede llevar a cabo una lactancia eficaz. No vamos a seguir hablando mucho más de lactancia materna porque es súper largo y podríamos hablar un montón de tiempo, pero bueno, no quería dejar pasar este dato importante de lo que se puede hacer antes del nacimiento y en las primeras semanas de vida con el bebé. Con respecto a los cuidados generales, cuando el bebito llega a casa, tenemos que tener muy presente, el punto número dos es la higiene del bebé. Al bebito hay que bañarlo, ¿sí? El bebé debe ser bañado, debe ser higienizado, por más que el cordón umbilical no haya caído. No es la indicación sumergirlo en la bañera, digamos, o sea, hacer baños de inmersión, pero sí podemos hacer baños en forma parcial, distintas zonas del cuerpo, con paños húmedos y demás, para evitar que zonas de pliegues que los bebitos habitualmente tienen bien marcados, que son atrás de la rodilla, la ingle, las axilas o el cuello, lleguen a ponerse un poquito rojos y por ende predisponer infecciones, que la verdad que son muy frecuentes. El cuidado del cordón umbilical también es otro tema importante. Recordad que el cordón umbilical no duele, no presenta ningún tipo de dolor. Los padres tienen generalmente miedo de tocarlo o que le duela no duele porque no tiene nervios, tiene solamente unos vasos sanguíneos que dejan de funcionar una vez que el bebé nace. Lo ideal es hacer la higiene del cordón umbilical con una gasa embebida en alcohol que se pase solamente 2 o 3 veces por día, no más que eso. Y es importante saber que esa gasa embebida en alcohol debe pasarse, mejor dicho, por el clamp que va a ir en el bebé, en el cordón umbilical del bebé y por esa tripita que queda del cordón umbilical. No debe pasarse por la piel, ¿sí? Pasar alcohol por la piel puede lesionarla, puede enrojecerla y puede lastimarla y a veces se producen algunas erosiones feas. No más de 2 a 3 veces por día, ¿sí? El cordón umbilical va a caer más o menos entre los 15 días, algunas veces antes, pero puede demorar tanto como 30 días. Generalmente cuando pasa más tiempo hay que consultar, sí o sí, porque el término medio de caída del cordón umbilical es a los 15 días. Por otro lado, una vez que el cordón umbilical cae, el bebito puede ser bañado completamente, digamos, en inmersión, como decimos. Y el tiempo de baño del bebé es mínimo 5 minutos, no más de eso. Asegurarse de probar el agua, la temperatura del agua, colocando el codo. Y si con el codo notamos que la temperatura es confortable y agradable, el bebé puede bañarse, ¿sí? Pueden incorporarlo al bebé a la bañera. Se recomienda los baños cada 2 días aproximadamente, teniendo una zona que esté confortable en temperatura para el bebé, o sea que lo bañemos en un ambiente que esté un poquito climatizado para cuando saquemos al bebé de la bañera. Y también recomendamos no usar jabones muy perfumados, ni pasar jabón en pan, digamos, directamente en la piel del bebé, porque eso también remueve algunas sustancias que tiene la piel del bebé que son beneficiosas para protegerla, digamos. Así que recomendamos baños líquidos. Que no tengan mucho perfume, como lo decía recién, y con eso se puede lavar desde la cabecita hasta los pies. Un dato importante que no les comenté con respecto al cordón umbilical es que el cordón umbilical debe estar fuera del pañal. No puede el cordón umbilical ser tapado con el pañal porque debe estar lo más seco posible para evitar que se pudiera infectar. Son raras las infecciones del cordón umbilical, pero existen y tienden a ser muy graves. Entonces, mantener el cordón umbilical alejado del pañal, es decir, el pañal por debajo, higienizarlo 2 a 3 veces por día, no más que eso con alcohol, y consultar si se ve que el cordón umbilical tiene mal olor, ¿sí? O si la piel que está alrededor del cordón umbilical empieza a cambiar de color y se transforma en algo feo, ¿sí? Bueno. ¿Cómo debe dormir el bebé? El bebé debe dormir siempre boca arriba.
Dormir boca arriba está demostrado que disminuye la muerte súbita, que todos ustedes habrán oído hablar. La muerte súbita es una entidad que no tiene una causa puntual, es multifactorial, pero dentro de los factores que pueden producirlas es, por ejemplo, que duerman boca abajo. Igualmente, ustedes en los últimos minutitos de esta charla pueden hacer vayan haciendo si quieren todas las preguntas que les vayan interesando, a ver si las podemos contestar al final de esta charla. El dormir boca arriba, como les decía, lo ideal es que el colchón sea un colchón duro, que sea una cuna, que tenga unos barrotes que no sean más de 6 centímetros de distancia entre cada uno para evitar que pueda pasar la cabecita del bebé. El colchón, como les decía, duro, por ahí algo elevada la cabecera, sin almohadas. Se pide por favor que no utilicemos almohadas, que estemos siempre atentos a que el bebé cuando duerme no tenga muchos objetos alrededor, por ejemplo, cosas que cuelguen y demás, que tenga riesgo de estrangularse, aunque ustedes no lo crean, no es frecuente, pero existe ese riesgo. De hecho, que todo bebé que usa chupete, no debe tener el chupete colgado del cuello, y tratamos de evitar todo tipo de objeto que sea largo, que pueda facilitar que el bebé se estrangule o que tenga dijes, pulseritas, cadenitas y demás, porque eso es un cuerpo extraño que, por más que el bebé sea muy chiquito y todavía no haga esta succión de búsqueda, digamos, sí se pueden aspirar esos objetos si es un episodio grave. Y con respecto a esto del sueño, como les decía, es boca arriba, sin objetos alrededor, sin objetos largos que puedan estrangular al bebé. Y en lo posible, el bebito debe estar no sobreabrigado, debe tener una muda más de lo que la madre o el padre lleva puesto. Y cuando duerme, debe estar con los brazos por fuera de las sabanitas. No así, no en esta posición tapado hasta aquí arriba, sino los brazos afuera de la sabanita para que el bebé pueda movilizar sus manos. Ustedes van a sentir que el bebé siempre tiene las manos frías. Bueno, no todos, pero la gran mayoría tiene manos frías, tiene los piecitos fríos. Eso no indica que el bebé está pasando frío, ¿sí? No sobreabriguemos al bebé con esto porque tenemos efectos secundarios, como por ejemplo, que hagan temperatura, es decir, que tengan fiebre o incluso disminución en la respiración. El calor excesivo puede producir que la respiración del bebé sea un poquito más lenta y tienda a disminuir, ¿sí? Muchas veces también una consulta importante es, ¿le puedo poner para los mosquitos? ¿Puedo ponerle protector solar? ¿Cómo hago? ¿Puede hacer salidas? ¿Lo pongo al sol? ¿No lo pongo al sol? Bueno. El sol muchos años se dijo que para que el bebé se le vaya el color amarillito que tiene, que es la ictericia generalmente fisiológica, que quiere decir que es normal que la tengan, se los pusiera detrás de un vidrio, a través de que les dé el sol directamente. Bueno, eso está totalmente contraindicado, no debe ser expuesto el bebito al sol. De ninguna manera, ¿sí? Los bebés no pueden usar pantalla solar o bloqueadores solares. Después, eso recién lo pueden utilizar más allá de los 6-7 meses. Es decir, que el bebé no puede realizarse, no se le hace baños de sol al bebé como antes indicaban que eran benéficos. Las salidas están permitidas y la verdad que podemos hacer salidas cortas y demás. Tratemos de, si hay mascotas en casa, tenerlas higienizadas, desparasitadas y demás. Y con respecto a perfumes y higiene del pañal, agua y jabón, o en su defecto óleo calcáreo sin perfume, no necesitamos talcos, no están recomendados, tampoco cremas todo el tiempo, ¿sí? Perfumes tampoco están indicados, dejamos por ahí un poquito en la ropa, pero no perfumes al bebé. Bueno, seguramente van a surgir un montón de preguntas después de lo que estuve hablando recién, que yo estoy haciendo como una síntesis de lo más importante. No me quiero olvidar de cosas fundamentales como qué cuidados debemos tener o qué precauciones debemos tener cuando estamos con el bebé en casa. Primero, no caminar rápido con el bebé en brazos. Es una de las causas más frecuentes de caídas.
Se cae la mamá y el bebé presenta generalmente fractura de cráneo porque la madre o el padre cae sobre el bebé. Cuando tengamos el bebé en brazo, hagámoslo con conciencia de lo que lo estamos llevando en brazo, mirando alrededor, sin miedos, pero no caminando rápido ni correr, ¿sí? No dejar nunca solo el bebé sobre una mesa o sobre una cama para cambiarlo. Si yo voy a cambiar el bebé, debo tener todos los elementos con los cuales voy a cambiar el bebé a mi lado. Cosa de que cuando al bebé lo empiezo a asistir, tengo todo cerquita y no tengo que ir a buscar nada y dejar al bebé solo. Muchas veces el bebé sin darse cuenta se movió un poquito y puede caer. Son accidentes importantes. Como dije anteriormente, no cadenitas, no pulseras, nada, nada de estas cosas que pueden colgar. Y una cosa importante con respecto al chupete. El chupete está recomendado, es importante, nosotros lo recomendamos siempre, pero una vez que está bien establecida la lactancia materna, es decir, aproximadamente 15 días más o menos después de que el bebé ya tiene una muy buena lactancia. Yo quería acá hacer un parate con respecto a dos o tres cosas que son fundamentales para evitar la muerte blanca o la muerte de cuna, en donde ahí los bebitos tenemos dos o tres cosas que podemos ayudar para que no ocurran, ¿sí? No es frecuente, cada vez vemos menos, pero está prohibido fumar. El bebé tiene que estar en un ambiente libre de humo, la mamá no debe fumar y si fuma se tiene que bañar y quitar la ropa. Debe dormir siempre boca arriba, no usar obviamente los cuidadores, drogas, alcohol y el pecho materno previene la muerte súbita. Así que insistimos con el pecho materno, insistimos con dormir boca arriba, insistimos con ambientes libres de humo. Si en algún momento tenemos dudas de lo que le puede estar pasando al bebé, no lo vemos bien, vemos como que no está respirando bien y no está tosiendo, porque muchas veces cuando los bebitos se ahogan empiezan a toser y la tos es buena, la tos quiere decir que se está defendiendo de algo que está extraño en su cuerpo, ¿sí? Yo ahora les quería mostrar uno de los primeros auxilios básicos ante el ahogo de un bebé con un cuerpo extraño, ¿sí? Yo me voy a levantar, así les voy a mostrar cómo se realiza esta maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Vamos a levantar el bebé, le vamos a poner, si puede ser, la pierna sobre una silla, le miramos la boca, si vemos el objeto, con el dedo hacemos un movimiento de barrido, no en pinza porque lo puedo hundir más, de barrido. Y ahí trato de sacarlo. Si no veo objeto o con el barrido no lo puedo hacer, inmediatamente tomo el bebé con mi mano así en la cara, con la boca abierta, lo pongo sobre el antebrazo, lo giro, cabeza abajo, la cola más arriba, y acá empiezo. Con la palma de la mano le hago cinco golpes entre las dos escápulas. Ahí lo voy a imitar. Uno, dos, tres, cuatro. 5. Si el bebé llora o elimina el objeto, está bien, pero si no, lo giro nuevamente al bebé, lo tomo con mi mano, también con la cabeza hacia abajo, siempre apoyándolo en el brazo para tener fuerza, y acá entre las dos tetillas hago lo mismo, 5 golpes. También se puede hacer 5 golpes, porque acá adelante a veces a los papás les das más miedo, si no. Golpes fuertes con estos dos dedos, no sé si se logra ver, hacemos golpes fuertes también. Esto lo hacemos en una serie de dos veces, es decir, intentamos dos veces hacerlo hasta que vemos que el bebé llora. Si el bebé no llora, ahí iniciamos las maniobras de reanimación. Vamos a notarlo porque el bebé se va a desvanecer, va a cambiar de color y no va a responder a nada. Ahí sí o sí empezamos las maniobras básicas de reanimación cardiovascular, que como les dije, van a estar en la bio en Facebook y en el copy en, perdón, en la bio en Instagram y en el copy en Facebook. Bueno, me quedaron un montón de cosas para comentar, pero bueno, creo que ya tengo varias preguntas también que podría ir respondiendo. Acá hay una mamá que me pregunta, mi bebé llora mucho, ¿qué tengo que hacer? Bueno. Todos los bebés lloran, hay que prepararse para eso.
Lo más importante es saciar, entre comillas, las tres cosas más importantes que necesita un bebé. La primera, la alimentación, lógicamente. La segunda, el cambio del pañal. Y la tercera, la gran mayoría de las veces, los bebés lloran porque necesitan contacto con su cuidador. Que lo levante, que lo tenga en brazos, que le hable, que lo acurruque. Una de las formas que más fácilmente calma el llanto del bebé o de lo que más fácil el bebé acepta, digamos, es tenerlo pecho contra pecho un rato y no hay ninguna necesidad de zamarrear al bebé como muchas veces vemos que están moviendo de un lado para el otro. Eso no es necesario, a veces eso pone un poco más nervioso al bebé, incluso sí se lo puede mecer, eso sí. Hacer movimientos pendulares y demás, pero lo ideal es pecho contra pecho, caricias y la palabra de la mamá o del papá siempre ayuda muy, 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 muy bien a calmarlos. Si el llanto continúa, es un motivo para consultar con el pediatra, ¿sí? Todo llanto que no calma fácilmente, hay veces que los llantos calman cuando los padres suben al bebé al auto. Lo suben al auto, están ya manejando y viniendo para la guardia desesperados y el bebé llega dormido. O sea que, pero bueno, siempre ante la duda, un llanto que no es fácil de calmar, está bueno consultar, ¿sí? La curación del cordón umbilical es solo con alcohol. Sí, la recomendación es con alcohol. En algún momento se recomendó agua y jabón, pero la verdad que con alcohol se seca más rápido la tripa que queda, porque en realidad es una tripita, y esa cae mucho más rápido. Así que sí, con alcohol 2 a 3 veces por día es suficiente. Creo que no hay necesidad de hacerle demasiada curación por lo que contamos antes de que puede producir daño. Bien, jabón de glicerina, no, la verdad que no. El jabón de glicerina lo podemos usar para niños más grandes. Usamos mejor baños líquidos, o sea que haya como espuma. El bebito menor de 1 mes o de 6 meses incluso no se ensucia mucho, no es que hay que pasarle una esponja, sino que es más bien el confort del baño, aprender a que el bebito aprenda a que le guste bañarse, que sea un hábito para él. Y además, un dato importante con respecto al baño es que los bebitos generalmente cuando tienen... cuando lloran, cuando se bañan, es porque están con hambre. Muchas veces una vieja creencia es que se tienen que bañar con la pancita vacía para que no les haga mal y demás, como cuando nos decían cuando íbamos a la pileta, cuando éramos chicos. No, la verdad que el bebé debe alimentarse, que pase media hora, 40 minutos y ya se lo puede bañar tranquilamente. Todos los días, no es necesario, por ahí sí es un buen hábito, sobre todo en verano, a la noche, todos los días está bien, pero si no, día de por medio o cada 2 días. Se recomiendan nidos de contención. Durante muchos años no estuvieron recomendados por riesgo a que el bebé se asfixie. Todo lo que sea blandito, el bebé tiende a incorporar su cabecita hacia ese lado. Entonces, la verdad que no está recomendado, ¿sí? 100% no, pero sí para algunas siestas o para momentos donde puede el bebé dormir y estar a la vigilia de algún adulto, digamos, que no está durmiendo. Acá también tengo otra pregunta con respecto al uso del chupete. Sí, totalmente, el chupete disminuye el riesgo de muerte súbita, así que sí, es genial que lo usen. No hay que obligar a que el bebé lo use. El bebé que no lo acepta, no lo acepta. Pero aquel bebé que lo acepta, está bueno que lo use porque realmente ha demostrado disminución en la muerte súbita y también en enfermedades respiratorias. Así que sí. Muy bien, acá me dicen todos los bebitos que empiezan a rolar. Sí, no nos vamos a levantar toda la noche a ponerlos boca arriba. Ya cuando el bebé rola y se mueve por sí solo, ya no es necesario dormir boca arriba. Así que ahí ya hay que tranquilizarse y dejarlo que busque la posición que el bebé quiere para dormir. Y había una pregunta con respecto. Bien, acá del ahogo. Si se ahoga, bien. La saliva, esta es una pregunta muy frecuente en todo el consultorio que tiene que ver con la alimentación a pecho materno y a biberón. Cuando el bebito está tomando pecho y cuando hay una muy buena lactancia, a veces sale una cantidad de leche increíble. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de sacarse y de ver que puede salir incluso más que un biberón. Y los bebitos tienden a ahogarse.
Pero ese ahogo que es con leche o con saliva no le va a producir, no va a ser algo grave, ¿sí? Porque generalmente como es líquido puede pasar a la vía aérea y se instala en alguna parte del pulmón, digamos. Pero del final del pulmón, no es que tapa la vía aérea desde el inicio. Ustedes no sé si me comprenden que el pulmón es como un árbol. Toda la vía aérea es como un árbol y el tronco, lo de arriba de todo, si se tapa, ahí el riesgo es grave. Ahí usamos la maniobra de Hemlich. Saliva y leche o líquidos, generalmente el bebé se defiende con la tos. Por eso la tos también es una buena pregunta la que me hicieron esto de, doctora, si se está ahogando con secreción de saliva, usamos la maniobra de Hemlich. Es todo lo que expliqué recién, pero si el bebé se está ahogando, va a toser. Y la tos significa defensa de la vía aérea. ¿Y qué hacemos cuando el bebé tiene tos? Esto hacemos. Cuando se ahoga, lo movemos de un lado para el otro, lo sacudimos. Eso no está bueno hacerlo. Hay que dejarlo que el bebito tosa. Tosa y a veces parece que son minutos eternos que está tosiendo, pero habitualmente son pocos segundos y ellos pueden aclarar su vía aérea con facilidad. Una pregunta es, ¿es normal que el bebé no llore? Sí, es normal. Los primeros días de vida puede no llorar, despertarse y uno darle de mamar y el bebé puede volver a dormir. Sí, es normal. Otra pregunta, ¿son normales los gases intestinales en exceso? ¿Se los puede medicar con factor G? No, el factor G está contraindicado antes del mes de vida. No es beneficioso para nada, no lo recomendamos. Lo que sí, los cólicos intestinales son, a ver, fisiológicos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que es normal. El intestino del bebé está nuevito, 0 kilómetro, y lo está usando cuando está comiendo. Por primera vez, que es después de nacer. En la panza no lo utiliza. Y al nacer empieza a utilizarlo, entonces empieza a producir gases y dolor. Esos cólicos son normales, generalmente calman con maniobras de confort, como por ejemplo acariciar al bebé, ponerlo en ciertas posturas que pueden facilitar que elimine los gases. Y son transitorios. No se preocupen que los cólicos de lactante duran 2, 3 meses, como muchísimo. Hay un pico a los 45 días y después tienden a descender. No los recomendamos a la medicación, pero sí, si el bebé llora mucho y duele, sí o sí debemos hacer una consulta con el pediatra también. Se recomienda el uso de mecedoras. Todo lo que sea blandito para un bebé recién nacido no está recomendado. Blandito me refiero, por ejemplo, a hamacas paraguayas, colchones blanditos, esos puffs grandes que vienen de, ¿cómo es que se llaman estas bolitas chiquitas? Bueno, ahí que el bebé queda todo como hundidito. No, no es tan recomendado. Sí para chicos un poquito más grandes, ¿sí? Incluso por eso mismo también con respecto cochecita, al manejo en el auto, cómo lo llevamos al bebé en el auto y hay que llevarlo en el huevito que viene especialmente diseñado para tal motivo, colocándolo al bebé de espalda, digamos espalda con espalda, es decir, el bebé mirando para atrás y ese huevito muchas veces se utiliza para todo, para que duerma en casa, para ponerlo dentro de la cuna, para ponerlo en el... No, no debe dormir ahí el bebé, tiene un poquito más de riesgo de asfixia. Por cómo pone la cabecita o sea, el bebé va así. Y nosotros necesitamos que el bebé esté en un colchón y viene duro y bien estiradito para que no ocluya su vía aérea. En el auto sí, porque en el auto va vigilado, digamos, por ustedes, que es otro dato importante, si van a hacer viajes largos con el bebé, en esta época nadie nos puede hacer, pero si lo van a hacer. Cada 1 hora, 1 hora y media hay que parar y mirar el bebé, bajarse del auto, mirar el bebé y levantarlo, sacarlo, ver que esté bien, que pueda estirarse y demás, ¿sí? No olvidarse que el bebito va atrás, ¿sí? Acá tengo otra pregunta. ¿En qué posición debe estar la cabeza del bebé al dormir? Boca arriba. Es indistinto. El bebé, mientras que él esté boca arriba, no es necesario que esté recto boca arriba. Puede estar hacia un lateral o hacia el otro.
Todos los bebés tienen predisposición o predilección a dormir hacia algún lateral puntual. No es que sí o sí va a dormir siempre a la izquierda y yo lo tengo para la derecha o al medio. No, déjenlo que ponga la cabeza como guste, por lo menos durante el primer mes de vida. ¿Son realmente necesarias las vitaminas a partir de los 15 días de vida? Bueno, las vitaminas que damos a los bebés, que son vitamina A, vitamina C y vitamina D, no es que sean esenciales y súper esenciales. Habitualmente las recomendamos y las indicamos porque no es que le estamos dando vitaminas en dosis de tratamiento, sino que estamos dando vitaminas en forma preventiva, son dosis mínimas para ayudar por si hay alguna falencia. No sé si, o sea, por si está un poquito más baja la vitamina D o la vitamina C, ¿sí? Estas vitaminas sí las indicamos siempre, 100% de las veces, en aquellos bebitos que son amamantados, digamos, toman leche de madre, porque a veces en la leche de madre siempre recomendamos fortificar un poquito con vitaminas, incluso con hierro, pero no es que sea sí o sí obligatorio, incluso tampoco es necesario que lo tomen todos los días, puede ser día de por medio, cada 2 días aproximadamente. A ver, seguimos con las preguntas. ¿Qué es lo primero que debo hacer si mi bebé se cae del coche? Bueno, del cochecito. Las caídas que importan en realidad en bebitos menores de 1 mes son prácticamente todas, pero la altura a veces es lo más importante. Desde el cochecito, la altura es poca, pero todo bebito que recibe un golpe, que sobre todo por lo primero que golpean es la cabeza porque es la parte más pesada del cuerpo, consultar por guardia. Sí. De hecho, es importante las consultas a la guardia ante varias situaciones. Que si quieren se las comento ahora, una es fiebre, por supuesto, que es 37,5 o más, que el bebito no solamente no pare de llorar, sino que además tenga un llanto débil, que tenga vómitos, y esto es muy importante, todos los bebés vomitan, todos los bebés tienen regurgitaciones, las regurgitaciones digamos, es como un eructo que viene con una manchita más o menos de este tamaño que queda en el hombro del bebé, de la mamá y nada más. El vómito es abundante, el bebé se queda todo mojado, se moja todo el piso o moja el cuidador. Los bebitos pueden tener vómitos en forma esporádica, pero aquellos vómitos que son súper frecuentes, ¿qué quiere decir? Cada vez que come vomita, vomita, no regurgita. Vomita mucho, mucho, todo el día, llevó todo el día vomitando, hay que consultar a ver de qué se trata. También, si no quiere alimentarse, el bebé que tiene rechazo al alimento debe concurrir a la guardia, debe concurrir a la guardia. Y hay algo también importante que es el color de la piel del bebé. No olvidémonos que el color normal de un bebé cuando nace es bien rojo. Va pasando el tiempo y se va tornando muy levemente amarillo. Cuando nosotros veamos que nuestro bebé tiene un tinte amarillo en la piel, es bueno consultar también porque puede tratarse de ictericia, que en la gran mayoría de los casos es benigna, es decir, que no hay que hacer nada. De hecho, que no hay que hacer nada significa que tampoco hay que ponerlo al sol, como dijimos antes, y consultar al pediatra que nos diga, no, quédate tranquila, esto no es nada, es bilirrubina, pero normal, y listo, ¿sí? Mi bebé llora y se queja cuando tiene ruidos en la panza. ¿Los masajes en esa zona lo relajan? Cuando uno le duele la panza, no le gusta mucho que le toquen la panza. Piénsenlo así ustedes también. Si te duele la panza no está bueno que la toquemos mucho. Lo que sí puede calmar es la posición un poco boca abajo, algunos movimientos con las piernitas, tipo como rana, como bicicleta. Eso sí puede hacerlo. Igual los bebés es súper frecuente que se quejen, digamos. Son bastante gruñones, aunque no lo crean, son gruñones y hacen un ruidito permanente como. Eso no es dolor, esos son pequeños disconfortes que pueden llegar a tener y que además están relacionados con el desarrollo neurológico. Así que no veo por qué hay que preocuparse por eso. Pero no le estaría tocando la pancita si le duele la pancita.
Es normal la tos seca en el bebé. Depende qué bebé y qué edad. Los bebitos menores de 1 mes no tienen que toser. Mayores, sí, pueden toser y si tosen hay que consultar. Sobre todo si es algo súper frecuente, o sea, si es está todo el día tosiendo o me llama la atención que tosa, ¿sí? La verdad que no es algo frecuente que el bebé tosa de bebito. Puede toser cuando se ahoga, que también, como les dije, es frecuente, es común y no hay que asustarse si cuando se alimentan tosen un poquito, ¿sí? Doctora, ¿hasta qué edad tiene que tomar el pecho? Bueno, la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría es hasta los 2 años. Sé que suena mucho, pero es importante que sepan que la lactancia materna tiene absolutamente todos los beneficios y todo lo que un bebé necesita para crecer sano, desde salud hablando, sano psicológicamente también y con algún aditivo que tiene que ver con algunos desarrollos neurológicos un poquito mejores que en aquellos bebitos que se alimentan solo a fórmula. Nosotros recomendamos 1 año y medio, la verdad, 1 año y medio de lactancia que no siempre es exclusiva, porque, a ver, generalmente es solo pecho hasta que empiezan a recibir las papillas, o sea que no es que va a tomar solamente pecho materno, pero 1 año y medio, 2 años está bien. La verdad que si pueden, yo insisto con esto de la lactancia materna. Bueno, la última pregunta. A la hora de ahogarse con leche, ¿se solía soplar la carita? ¿Eso ayuda o solo hay que dejarlo toser? No, no ayuda para nada. No le soplen la carita porque el viento que llega al bebé le va a producir que menos respire. No soplemos la carita, dejemos que la tos solita haga que el bebito elimine esa leche que ha pasado para un lugar que no debía pasar, que es para la vía aérea. La tos, mientras que el bebé tose, significa que el objeto no entró a la vía aérea, ¿sí? Por eso lo está tosiendo. Ya cuando el bebé deja de toser y está perfecto, ya solucionamos el problema. Si el bebé deja de toser y lo vemos que se desvanece, bueno, hay que iniciar las maniobras de reanimación, que como les dije, están puestas en Instagram, en la bio y en Face, en el copy. Bueno, fue cortito el tiempo, hay mucho, mucho más para hablar, pero sepan que hay que prestar mucha atención al bebé recién nacido, porque a veces no nos damos cuenta de pequeños detalles. Y siempre ante la duda, consultar con algún profesional. Muchas gracias por escuchar esta charla.